Una chiquilla de kinder es atrapada por un pedo que la hará pasar todo un infierno durante 3096 días, haciéndole cosas mañosas forzosas y haciéndole daño de diferentes maneras. La peor parte es que esta película está basada en hechos reales. Así que, así te cuento. Todo comienza con Natasha, una chiquilla con padres divorciados que en ese momento se encuentra con su padre en una cantina. El viejo es un desobligado que se gasta su poco dinero en bebidas maldosas y nunca le presta atención a su hija. Al día siguiente, la madre de Natasha la levanta para la escuela y al verla desganada concluye que su padre la llevó nuevamente al bar. La doña le dice a Natasha que si vuelve a llevarla al bar, nunca más la volverá a llevar con él. Natasha enojada le contesta a su madre porque no quiere que la separe de su papá y la madre le da un trancazo para que aprenda a respetar. Natasha indignada se va a la escuela sin desayunar. Cuando sale de la escuela, va de regreso a casa un poco triste. Aunque en ese momento, un hombre de la nada la rapta y rápidamente se la lleva en una furgoneta. Una niña que se encontraba por ahí se queda anonadada, pero no hace nada, y más tarde el hombre y Natasha llegan hasta una casa. La casa es del hombre, y mete a Natasha a escondidas. Una vez llegan, mueve un pesado cubo de piedra, y ahí se encuentra un escondite. El hombre mete a Natasha ahí, ya que tiene una habitación oculta y después se va. Natasha se levanta confundida e intenta pedir ayuda, pero todo es en vano. Más tarde vuelve el hombre, ya que le ha traído un colchón para dormir. Le dice que se quite los zapatos y Natasha responde que se quiere ir a casa. Pero el hombre se encuentra indiferente y se vuelve a ir. 3 días más tarde, Natasha se encuentra desesperada y por las noches el hombre le lee cuentos y hasta un beso de buenas noches le da. Las noticias se han hecho eco sobre la desaparición de Natasha y el hombre y su madre ven que la policía la está buscando. La madre se encuentra en la casa del hombre justo esa noche para cenar y dice que quien atrapó a Natasha debe de ser un violín. El hombre concuerda con ella y cuando la doña se va, el hombre vuelve con Natasha. El hombre comienza a lavarle el cabello a la chiquilla, pero como Natasha ya no quiere estar ahí, el hombre le sumerge la cabeza en la pileta del agua como castigo. El hombre muy molesto con Natasha la deja ahí y sale del cuarto fortificado, diciéndole que a nadie afuera le interesa la vida de Natasha, ya que nadie la está buscando por ningún lado. Natasha se queda llorando y podemos ver cómo el hombre tiene el cuarto de Natasha bien resguardado. Al día siguiente, el hombre se encuentra con su madre y abuela tomando el té. Cuando de repente, la policía timbra en la casa y el hombre los deja pasar. Ellos revisan la camioneta del hombre porque es la única pista que tienen de Natasha, ya que la niña que vio la escena testificó respecto a eso. El hombre sin problemas los deja revisar y los policías determinan que no hay nada extraño ahí. Más tarde, el hombre coloca un micrófono y un parlante en el cuarto de Natasha para así no perder la comunicación con ella. 183 días después, Natasha se empieza a acostumbrar y en tanto aburrimiento juega a ser la maestra de 2 niños creados con abrigos. Ella juega a que la están entrevistando sobre cómo acabó con su secuestrador, pero en ese momento, el hombre la escucha y le ordena que haga sus deberes. Al día siguiente por la noche, el hombre le lleva la cena a Natasha, pero en ese momento, Natasha le dice al hombre que se hizo daño en el brazo, por lo que preocupado, el hombre la revisa. Aunque se da cuenta de que solo tenía puré de papa embarrado para fingir, por lo que le dice que si juega con la comida, significa que hambre no tendrá, y se lleva la cena de Natasha. 3 días después Natasha pide a gritos comida, ya que el hombre no le ha dado de comer desde entonces, pero este solo le dice, obedéceme, repetidas veces. Obedéceme, obedéceme, obedéceme. Han pasado 4 años desde entonces y Natasha ya ha crecido. En ese momento se encuentra sentada en el baño porque ya le llegó Andrés por primera vez. El hombre llega hasta ahí y se da cuenta de que manchó todo el piso, por lo que enojado le dice que limpie. Natasha le dice que necesita una ducha y aunque el hombre se niega, termina aceptando. Ambos salen del cuarto donde tiene atrapada a Natasha y le dice que si toca una ventana o puerta todo explotará, ya que lo tiene lleno de dinamita. Natasha asustada decide no intentar escapar y solo se ducha, aunque lo debe de hacer enfrente del hombre.
Más tarde, cuando Natasha ya ha vuelto a su cuarto, la madre del hombre llega al hogar y se da cuenta de que tiene un pelo rubio en su suéter. La mujer piensa que es de una novia de su hijo y muy contenta lo felicita, ya que ella y la abuela creían que era gay. El hombre asustado va con Natasha y la rapa por completo. Han pasado 1837 días desde que Natasha fue atrapada y justo es Navidad, por lo que podemos ver cómo está muy entusiasmada y hasta un arbolito tiene ahí. Cuando el hombre llega, ambos se dan regalos y después el hombre la graba mientras los abre. Después, el hombre le dice a Natasha que es tiempo de cambiarle el nombre, ya que la familia de Natasha se ha ido con Diosito. Natasha está triste porque lleva tiempo sin saber sobre su familia y el hombre le dice que ya no piense en ellos y que se llamará Vivi a partir de ahora, mientras que a él le puede llamar Wolfgang. Natasha intenta abrazar a Wolfgang, pero este le dice que se aleje y podemos ver que no le gusta el contacto físico. A la vez, podemos ver a la madre y abuela de Natasha muy tristes porque aún no saben nada de ella y la madre comienza a llorar, ya que le había hecho hasta un suéter. Al día siguiente Wolfgang saldrá a esquiar y Natasha le pregunta si algún día podría ir con él, a lo que el hombre le dice que si se porta bien podrían ir juntos algún día. Natasha vuelve a su habitación mientras el hombre se va. Cuando el hombre va de regreso pasa a una tienda y se roba unas toallas sanitarias a la vez que un gorrito preventivo para su segunda cabeza. Al llegar a casa, el hombre lleva a Natasha a su habitación y le termina haciendo cosas mañosas forzosas a Natasha, aunque termina rápido porque fue la primera vez que lo hace. 2029 días después, Wolfgang aprovecha de Natasha para que ella le haga la comida. Wolfgang la fuerza a que haga varias cosas a la vez, pero como no puede, comienza a darle unos trancazos y encima le dice que no le dará de comer. Natasha no lo acepta y se come la comida de Wolfgang, lo que causa que peleen y la manda a su habitación de regreso. Días después, Wolfgang quiere rapar a Natasha como de costumbre, pero Natasha no lo permite y Wolfgang la deja así. A raíz de esto, Wolfgang le empieza a dar más libertades, como dejarla más tiempo fuera de la habitación, comprarle pantalones e incluso un día salen juntos a la calle. Wolfgang le dice a Natasha que si se le ocurre hablar o decir algo, va a acabar con ella y con cualquier persona que se meta en su camino. Ellos llegan a John Depot y eligen cosas para remodelar la casa, ya que le hará un cuarto a Natasha. En una de esas Wolfgang se va y Natasha intenta pedir ayuda, aunque las palabras no le salen por el miedo que Wolfgang produce en ella. Ellos regresan a casa y el hombre lleva a Natasha hasta su cuarto. Aquí le dice que es su noche de bodas y terminan haciendo el cuchicucho para después contarle la historia de que se enamoró perdidamente de ella desde el momento en que la vio comiendo galletas en el jardín de niños. Natasha vuelve a su cuarto y se culpa por no haber pedido ayuda en la tienda, por lo que cansada de todo, comienza a incendiar papel para irse con Diosito por respirar el humo. Al final se arrepiente y apaga todo, cuando en eso va llegando Wolfgang y ella intenta ocultar el olor a quemado, pero aún así, Wolfgang se da cuenta y le da unos sopapos. Le dice que ella no se irá con Diosito por más que quiera, y días después, Natasha se encuentra limpiando con una aspiradora la camioneta de Wolfgang, ya que alguien se ha interesado en ella y la van a vender. En ese momento, el interesado comprador le llama a Wolfgang, por lo que este se va a otra habitación, porque por el ruido de la aspiradora no escucha bien al hombre. Mientras Natasha limpiaba, se termina dando cuenta de que la puerta de salida está abierta y dudosa, y con mucho miedo se dirige lentamente hacia allá. Ella escapa y corre rápidamente hasta un jardín, donde le dice a una doña que llame a la policía porque es Natasha, la niña que fue atrapada hace ya más de 8 años. En ese momento, Wolfgang regresa a la camioneta a decirle a Natasha que le darán buen dinero por el auto, aunque aquí se da cuenta de que la chica ya no está más. Él no puede creerlo, y sabiendo que es su final, va directo hacia unas vías de un tren y sin más, se acuesta a esperar a la locomotora. A la vez, Natasha es reencontrada con sus padres, quienes no paran de llorar, porque por fin encontraron a la hija que se les fue arrebatada hace 3096 días. Y así termina la peli.